En la Tierra existen diferentes tipos de animales, unos más peligrosos y letales que otros. Algunos son capaces de devorarte en cuestión de segundos, y otros capaces de enfermarte hasta la muerte con solo una picadura. Top 10 de los animales más peligrosos y letales del mundo. El gran tiburón blanco habita en casi todos los océanos de la faz de la Tierra. Su nombre científico es Carcharodon carcharias, y es uno de los animales más peligrosos del mundo. Es un depredador marino de gran tamaño y fuerza. Su mandíbula está llena de dientes afilados y puede ejercer una mordida poderosa. Se encuentra principalmente en aguas cálidas y tiene una longitud aproximada de hasta 6 metros y con un peso de 1.6 toneladas aproximadamente. No querrás toparte con este depredador poderoso, que no dudará en convertirte en su alimento una vez que te vea. Y te aseguro que una vez que caigas a sus poderosas mandíbulas, no tendrás escapatoria. Te espera una muerte segura. Las pirañas son peces carnívoros que se encuentran en ríos de América del Sur. Su mandíbula fuerte y poderosa con dientes afilados les permite desgarrar a sus presas. Suelen vivir en grandes grupos y atacan en masa cuando perciben a una presa. Una vez que una presa cae en su territorio, desaparece en cuestión de segundos. La piraña de vientre rojo es la más letal, y su nombre científico es Pygocentrus natteri. El cocodrilo de agua salada, o Crocodilus porosus, es uno de los reptiles más grandes del mundo. Habita en los manglares y estuarios de las regiones tropicales del Pacífico y el Índico. Son excelentes nadadores y pueden permanecer sumergidos durante largos periodos de tiempo. Su mandíbula es extremadamente poderosa y es capaz de ejercer una fuerza letal si se combina con la famosa vuelta de la muerte, con la que es capaz de ahogar a sus presas dando vueltas en el agua. La cobra real, cuyo nombre científico es Ophiopangus hanna, es una serpiente venenosa que se encuentra en el sudeste de Asia y puede alcanzar longitudes de hasta 5 metros. Su veneno es altamente tóxico y mortal, y su característico cuello en forma de capucha es utilizado como advertencia para intimidar a posibles depredadores. El veneno de la cobra real contiene neurotoxinas que pueden causar parálisis muscular, dificultad para respirar, visión borrosa y, en la mayoría de los casos, la muerte. La mamba negra, o también conocida por su nombre científico como Dendroapsis polylepsis, es una serpiente venenosa que se encuentra en África. Es conocida por su agresividad y rapidez en el ataque. Su veneno es altamente tóxico y puede causar la muerte en cuestión de horas si no se trata. Tiene un color negro brillante en la piel y de ahí viene su nombre. El hipopótamo es un mamífero semiacuático que habita en África. Es uno de los animales más grandes y pesados del continente y, aunque parecen tranquilos e inofensivos, son extremadamente agresivos y peligrosos. Pasan la mayor parte del tiempo en el agua, pero salen a tierra para alimentarse y marcar su territorio. Su mandíbula es una de las mandíbulas más poderosas del reino animal, capaz de aplastar un cráneo con relativa facilidad. El oso grizzly, cuyo nombre científico es Ursus arctos horribilis, es una de las especies de osos más grandes del mundo. Suele vivir en tierras altas del territorio norteamericano y tiene una longitud de 2 metros. Su masa corporal es de 270 kilos y corre a una velocidad de 56 kilómetros por hora, lo que lo hace letal a la hora de cazar a sus presas. El escorpión amarillo, o Butus occitanus, es una especie de escorpión de la familia Butidae, común en España, pero el escorpión amarillo se encuentra en diversas partes del mundo. Su veneno puede causar un dolor insoportable, inflamación y en poco tiempo la muerte. Su coloración amarilla es advertencia de mantenerte alejado. El mosquito sin duda es uno de los animales más peligrosos de la Tierra, capaz de matar a más de 2 millones de personas al año por enfermedades como el Zika, el dengue o la malaria. El ser humano es sin duda el ser más terrible en la faz de la Tierra por su capacidad de crear herramientas y armas. Destruyen el planeta, matan por diversión y se matan unos a otros a pesar de estar en la cima de la cadena alimenticia. Los seres humanos son los únicos que han iniciado guerras y son capaces de destruirlo todo, incluyéndose a sí mismos en una guerra nuclear. Sin más que decir, espero que estos animales te hayan helado la sangre y te enseñen que es mejor mantenerte alejado de estos poderosos monstruos. Suscríbete y dale like al video y gracias por ver. Hasta una próxima ocasión, mis curiosos.